Buenos días. Permítame lo primero que me presente. Soy Javier Uceda, soy el rector de la Universidad Politécnica de Madrid y les acompaño con gusto en este acto inaugural de este primer congreso dedicado a temas tan importantes como la innovación, la competitividad, en un ámbito amplio en donde la educación está en el centro de la propia actividad de todo el congreso. Les acompaño, como les digo, con gusto en este acto inaugural. He podido releer ayer y esta mañana un programa intenso que tienen ustedes de actividades, con muchísimas ponencias de todo tipo, en ámbitos muy distintos. Y sin más preámbulos, puesto que lo que importa es que ustedes se pongan a trabajar, le voy a dar la palabra al profesor Ángel Fidalgo, el presidente del Congreso y el responsable, para bien y para mal, de todas las actividades que se han ido desarrollando hasta este momento. Ángel. Gracias. Buenos días, estimados asistentes. El CINAI 2011 es el Congreso que da comienzo hoy y nos basamos en tres ejes, en el aprendizaje, en la innovación y en la competitividad. La razón por la que nos basamos en esos tres ejes es porque las organizaciones que trabajamos con conocimiento y damos servicio de conocimiento, nos tenemos que tener esta matriz para poder prestar con nuestra misión con eficacia. Y no solo prestar nuestra misión con eficacia, sino estar preparados para los cambios que ya han comenzado y los cambios que están por venir. Por esta razón, CINAI 2011... tiene una vocación de futuro, nace ahora, pero con una vocación de futuro, y organizaremos una serie de actividades anuales. Cada actividad tiene un tema relacionado con estos tres ejes, con la innovación, el aprendizaje y la competitividad, y en esta ocasión es el conocimiento. Sin conocimiento, evidentemente, las organizaciones que aludí anteriormente no podríamos hacer nuestra misión. De ahí el título específico del Congreso. La quinta libertad, la libre circulación del conocimiento. Conocimiento, la circulación del conocimiento es necesaria para que podamos basarnos en estos tres ejes. El título quinta libertad se debe a la coincidencia con estas intenciones que estoy comentando con las directrices de la Unión Europea de añadir una nueva libertad a los Estados miembros, que es la circulación del conocimiento. Otro motivo de basarnos en estos tres ejes, de que el Congreso se base en estos tres ejes, es el convencimiento de los organizadores, de las entidades organizadoras, de que existen grandes trabajos de calidad, grandes experiencias que son necesarias conocerlas. Si no conocemos los trabajos que hayáis hechos, estaremos condenados una y otra vez a repetir el mismo esfuerzo. Innovaremos, haremos incidencia en el aprendizaje, trataremos de mejorar la competitividad, pero no avanzaremos si no somos capaces de incorporar lo que ya hay hecho. Por esta razón y de forma muy especial, desde CINAI 2011 sí que estamos poniendo una serie de instrumentos para divulgar el conocimiento que aquí se genere. Por un lado está la divulgación, que podría ser derivada de cualquier acto presencial, como es este mismo congreso. Después tenemos la divulgación que podemos hacer con, en este caso serán las actas, con un formato impreso, la divulgación que podemos hacer desde sistemas online, y en este caso CINAI tiene un medio propio, que es un repositorio de buenas prácticas, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación, donde se clasifican, se organizan y se categorizan las prácticas, los trabajos que aquí se van a exponer. Y ese sistema está diseñado para encontrar de una forma sencilla aquel conocimiento que nos va a ser útil de aplicarlo en nuestro trabajo diario. Es decir, está preparado para que, en función de nuestra asignatura, de nuestro contexto, el sistema nos diga qué información ya hay hecha para poder aplicarlo y, evidentemente, mejorar tanto nuestro esfuerzo como los resultados. Hay otro motivo, CINAI 2011, el que se base en estos tres ejes, y es la voluntad de las entidades organizadoras y del Congreso para ser punto de encuentro, ser un lugar donde se transfiera conocimiento y donde éste se incremente. Por ese motivo, en CINAI 2011 está organizado en conferencias invitadas. Hay tres conferenciantes invitados, uno por día, más una conferencia inaugural y una clausura, donde el objetivo es que
con ese conocimiento que nos ilumine un poco en la línea a seguir en nuestros trabajos. Hay mesas redondas donde se enfoca un mismo tema desde diversos puntos de vista y hay una serie de trabajos, de experiencias realizadas por pioneros en el aprendizaje, innovación y competitividad que se realizará a través de talleres, de comunicaciones orales y de este póster. Finalmente, desde las entidades que organizamos este congreso, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Zaragoza, Universidad de Alicante, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Organización Industrial y la Subdirección General de Profesorado e Innovación Docente del Ministerio de Educación, sabemos, somos muy conscientes de que lo que consigamos no va a depender de las entidades organizadoras, sino de lo que entre todos nosotros, entre todos los participantes, seamos capaces de apostar y construir. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel Fidalgo, por su descripción de los objetivos de este primer congreso. Y a continuación interviene Enrique Silvestre, subdirector de Profesorado e Innovación Docente del Ministerio de Educación. Enrique. Muchas gracias, rector. Bueno, voy a ser muy breve. Mi presencia aquí no tiene otra finalidad que mostrarles la satisfacción del Ministerio de Educación por la organización del congreso y nuestro apoyo permanente a todas estas labores. Quisiera personalizar ese agradecimiento en tres personas, el propio rector Javier Uceda, Ángel Fidalgo, el profesor Ángel Fidalgo y el profesor Michavila, que creo que han hecho una labor estupenda y siempre están al quite para apoyar cualquier acción que mejore la docencia en nuestro país. Solo unas breves palabras le decía, porque además no ha podido estar aquí el secretario general de Universidades ni el director general, entonces toca a mí representar al Ministerio, no para hacer balance. Recuerden que a partir de hoy el ordenamiento jurídico nos prohíbe hacer balance de la gestión departamental, pero sí de transmitirles nuestra satisfacción por este tipo de congresos y de ámbitos en los que ustedes puedan transmitir sus conocimientos en esta materia, ¿no? Sí me gustaría trasladarles que en un momento tan importante como este, en el que se ha dado un vuelco a la estructura de las enseñanzas universitarias, es importante empezar a hablar ahora de cómo transmitir los conocimientos a los estudiantes, aportando desde su experiencia, desde su punto de vista, aquellas mejoras que sean imprescindibles. También, y sí quisiera, si me permiten el atrevimiento, constatar la necesidad de que también abordemos procesos de innovación para aquellos estudiantes con algún proceso de discapacidad. He visto que quizá pocas han sido las aportaciones en este congreso y sí invito a los profesores también a que traten de abordar estos procesos de innovación para este tipo de personas que tienen algún problema, tanto de trastornos generalizados del desarrollo, en fin, yo creo que son ámbitos que debemos también tratar. Simplemente me gustaría transmitirles la importancia que tiene su labor, la labor docente. Es importante no reducir solo la innovación docente a la transmisión a través de las tecnologías de la información, sino que no olviden que su tarea debe ser una tarea apasionada. Creo que no deben olvidar que su labor consiste sobre todo en transmitir de una manera, repito, muy apasionada a los estudiantes sus conocimientos, que son el futuro de nuestro país. El Ministerio, el Poder Público en general, creo que tiene que hacer una apuesta por la innovación docente, por la mejora en la transmisión de conocimientos y dentro de las posibilidades que cada vez son menores, pero al menos también nosotros, desde nuestro papel de servidores públicos, tenemos que ser apasionados para tratar de mejorar todas las herramientas que permitan que los estudiantes accedan a un mejor futuro dentro, repito, de las limitaciones que hoy cada vez más tenemos todos y que no duden que el Poder Público va a seguir ayudando en este proceso. Mucha suerte. Espero que el Congreso nos aporte también material para que desde el Ministerio podamos ir abordando en un futuro nuevas acciones que redunden en beneficio de nuestros estudiantes. Gracias a todos y que vaya al Congreso perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras y sobre todo por
intentar que hagamos esta tarea, que no puede ser de otro modo que hacerla con entusiasmo. Yo creo que este oficio que a algunos nos toca o lo asumimos desde esa perspectiva o sin duda, pues es una tarea difícil de llevar a la práctica, pero en cualquier caso permítanme concluir este acto inaugural y se ponen ustedes a trabajar cuanto antes con la primera conferencia que tienen prevista en el programa, pero antes permítanme, como les digo, compartir alguna idea o alguna reflexión. Verán, este fin de semana, por bueno, razones quizá de curiosidad y de trabajo, leía un par de documentos que me llamaban la atención y reflexionaban sobre el efecto de algunas innovaciones en un ámbito, más en el ámbito más próximo a la ingeniería, como se pueden ustedes imaginar, que es el mío, pero reflexionaba sobre su efecto. Leía un documento sobre el impacto que pueden producir en los próximos años y que, de hecho, lo están produciendo una tecnología, que son las impresoras 3D, que permiten reproducir en tres dimensiones todo tipo de objetos y tiene el impacto en muchísimas áreas, desde el punto de vista, desde luego, del prototipado rápido, en ingeniería, en arquitectura, pero también, incluso, con una perspectiva más avanzada, en donde la fabricación ya no solo esté basado en materiales, por decirlo así, inertes, sino incluso la utilización de líneas celulares en la construcción de elementos con alguna capacidad de interaccionar con seres vivos. En cualquier caso, esto me hacía reflexionar cómo algunas de estas cosas o otro trabajo muy interesante sobre sistemas que se autoensamblan solos. Uno genera unos elementos y con ciertos criterios, una vez que decodifica un proceso, ellos son capaces de, a partir de la misma estructura, de los mismos elementos, hacer cosas distintas con criterios programados. Y reflexionaba sobre el efecto que esto podía producir, ya no sobre el resultado final de los productos hechos de este modo, sino incluso sobre el propio proceso de formación. Yo me gusta mucho un término en inglés, toolbox, caja de herramientas, y siempre digo que la caja de herramientas que necesitamos, en nuestro caso los ingenieros, puede verse alterada por algunas de estas condiciones, algunos de los cambios que se producen de alguna de estas innovaciones. Y ya no digamos si se contempla los contextos que supone la innovación de carácter general en muchas áreas, con el proceso al que se refería el subdirector general en el que estamos. Hemos rediseñado, reformulado toda la estructura de los estudios universitarios, pero además hoy como nunca, yo diría hoy como nunca, los planes de estudio plantean la adquisición de competencias, destrezas y habilidades de una manera programada. Es verdad que en el pasado esto estaba presente, pero también, o al menos yo pienso que en muchos casos se hacía de una manera desestructurada, aislada, aquí y allá, y hoy como nunca tenemos esa oportunidad que nos está obligando a todos a reflexionar cómo hacemos las cosas, porque la educación es o una medicina o un veneno de largo plazo, entendido en el sentido de que cualquier decisión, cualquier tipo de actuación que tomamos hoy tiene un efecto que luego es mucho más permanente y se prolonga en el tiempo de una manera decisiva, de forma que las actuaciones en relación con estos temas, las novedades, las innovaciones, el trabajo que muchos de ustedes están haciendo resulta esencial. También he defendido durante mucho tiempo en relación con estas cuestiones el aprendizaje, la innovación y su efecto y sobre la competitividad. Quiero entender que esa competitividad puede tener una doble lectura del propio sistema educativo, entendido como utilizar en la medida de lo posible mejor los recursos para la obtención del resultado deseado o sobre el efecto que, desde luego, el capital humano tiene en el funcionamiento general de la sociedad a través de su actuación como una de las piezas vitales con las que, sin duda, hay que construir la sociedad del futuro. Pero, dicho esto, creo que también he defendido constantemente que son tiempos de pasar de las musas al teatro, pasar de los experimentos a la realidad, pasar a poner sobre el terreno de una manera masiva, desplegando algunas de las ideas y algunos de los procedimientos. Ángel Fidalgo decía, y tenía mucha razón, que no es inteligente repetir una y otra vez las mismas cuestiones y aquí y allá, por falta justamente del conocimiento que unas experiencias han permitido trasladar o que permitirían trasladar a muchos otros. Y en ese sentido, pues un congreso de esta naturaleza creo que sirve a ese objetivo. Por ello, yo les animo a que
trabajen en los próximos días. Tienen un programa que, como decía al principio, es bastante denso. Hay muchas cosas de muchas áreas bien distintas, pero creo que justamente de esa diversidad también puede surgir el que unos y otros aprendamos de áreas en las que tal vez no estemos inmersos de una manera directa, pero que algunas de las experiencias o de las iniciativas que se han planteado y que se han desarrollado nos pueden servir para aplicarlas de manera directa sobre el trabajo que hacemos cada día. Les animo a que trabajen, a que si es posible concluyan, como les decía, y que vean cumplidas sus expectativas, las que han tenido al venir a esta primera sesión de este congreso, que tiene vocación de un congreso internacional y que sin duda se centra en aspectos que hoy importan mucho en el ámbito de la educación superior y por extensión, si importan a la educación superior, deben importar a la sociedad en general. Con estas primeras intervenciones, permítanme, como digo, declarar inaugurado este primer Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad y desearles a todos ustedes que tengan una feliz estancia en esta universidad, que con gusto les acogemos y, además de reiterarles mi bienvenida, desearles todo lo mejor en los próximos días. Enhorabuena a los que lo han hecho posible y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nada más, muchas gracias.